buenas tardes. Sean bienvenidos a las practienseñanzas de nuestra Iglesia Bautista Bread y Ministerio Somos Todos. Esta tarde, hermanos, queremos invitarlos a que se quede con nosotros a ver esta practienseñanza, pero sobre todo a escuchar de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Hermanos, compartamos estos videos de practienseñanzas, y no solo estos, sino todos los de nuestra iglesia, ¿verdad? Porque recuerden todo lo que hemos visto durante la campaña, ¿verdad? Hablemosles a otras personas de nuestro Señor Jesucristo. Compartamos el regalo de la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Y hay muchas estrategias que hemos aprendido durante esta campaña. Entonces, esta puede ser una, el que compartamos cada uno de las de los cultos, de las actividades de nuestra iglesia, de cada uno de los departamentos que hay en nuestra iglesia, matrimonios, más 30, de todos, ¿verdad? Compartamos de Mujeres Oreb, ¿verdad? Compartamos la palabra de nuestro Dios. Tenemos grandes herramientas. Dios nos ha mostrado durante esta pandemia que tenemos cosas hermosas para mostrarle, ¿verdad? Que Él nos usa y que usa estos medios también, ¿verdad? Entonces, sigamos buscando estrategias para predicarle a las personas del amor de Cristo, que la gente acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Y bueno, esta puede ser una buena idea, estrategia de compartir el amor de Cristo, ¿verdad? Y hemos podido ver también, ¿verdad?, que mucha gente nueva se conecta, y tampoco ha sido fácil que todas estas actividades que hay en nuestra iglesia sean vistas, ¿verdad? Pero Dios lo hace fácil y lo hace hermoso y lo hace grande para alcanzar vidas y corazones. Bueno, hermanos, quiero leerles Primera de Juan 4, 8. Del 8 al 10, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y así es, ¿verdad, hermanos? Como les decía, compartamos del amor de Cristo. Vamos a orar para comenzar nuestras prácticas y enseñanzas. Y sean bienvenidos, hermanos. Y hacemos esto con mucho amor, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Y vamos a comenzar con una oración y después nuestro devocional. Gracias, Dios, te damos en esta tarde porque nos permites continuar, Señor, después de este tiempo de enseñanza, Señor. A seguir aprendiendo. Gracias por las prácticas y enseñanzas. Gracias porque, Señor, tú puedes hablarnos a través de ellas. Señor, quédate con nosotros y sé en esta tarde con los hermanos que están participando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos, hermanos. Hola, hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Yara y hoy voy a estar compartiendo con ustedes un devocional que es de una serie de estudios que yo escribí, que se llama Tripulante o Impostor. Y nuestro tema del día de hoy se llama Cuidado con los impostores del mundo. Y es que no sé si ustedes recuerden que durante la pandemia, en algún punto de la pandemia, fue súper, súper famoso un juego que se llamaba Among Us. Si traducimos esta palabra al español, significa entre nosotros. Y en este juego la aplicación nos dice si eres un tripulante o si eres un impostor. Y si eres un tripulante, tienes que hacer tareas en un mapa para poder vencer al impostor. El impostor también tiene que hacer algunas tareas para poder despistar al enemigo, o sea, los tripulantes, sin que nadie lo vea y sin que nadie se entere de que esa persona, pues, es el impostor. Y es muy divertido este juego porque nadie sabe si eres tripulante o impostor. O sea, lo tienes que ir descubriendo mientras el juego va corriendo y así. Y aunque pareciera un simple juego, el enemigo es así. Pareciera que nuestros amigos, novios o familiares son tripulantes, que no pasa nada y que todo está bien. Pero en un momento matan tu vida espiritual. Y es que así como en el juego, pues el tripulante y el impostor son iguales. O sea, están vestidos igual y parecieran a simple vista que son, pues, iguales y parecidos.
Y así como en el juego, en nuestra vida espiritual, también hay personas que son muy iguales a nosotras, que quizá sean nuestros amigos de la escuela y pensemos como, no tiene nada de malo que salga con esta persona porque es igual a mí. O incluso dentro de la iglesia hay personas que son iguales a nosotros y que si las vemos es como, claro, ella es muy igual a mí, pero ¿realmente son iguales a nosotros o están siendo el impostor dentro de nuestra vida? Es por eso que es súper importante saber qué cosas vienen de Dios y qué cosas son producto de algún impostor, incluso si ese impostor es muy cercano a nosotros. Muchas veces las personas que tenemos más cerca son las que se encargan de ser piedra de tropiezo a nuestra vida y se disfrazan de impostores. Y es que es justo de lo que hablamos. Quizás tengo un novio y todo mundo, quizás es un cliché de que, ay, ¿cómo vas a tener un novio que no es cristiano? Pero realmente sigue pasando dentro de nuestra iglesia y dentro de otras iglesias también, que así se den como mil pláticas del por qué Dios no quiere eso para tu vida, nosotros seguimos siendo necios y tenemos un novio no cristiano. O amigos que al contrario de acercarnos a la palabra de Dios nos alejan. O incluso llega a pasar que nuestra propia familia es ese impostor dentro del mundo, sobre todo cuando nuestras familias no son cristianas o les cuesta un poco trabajo entender nuestra relación con Dios. Es por eso que debemos de estar súper, súper atentos a qué cosas vienen de Dios y qué personas Dios quiere en nuestra vida y qué personas no. Y no significa que estas personas las saquemos de la nada y digamos como, ay, no, es que tú eres un impostor, vete para allá. Al contrario, estas personas son las que deberíamos traer al Señor. Y justo esto es parte de la misión que estuvimos estudiando de nuestra campaña Misión Jesucristo, traer a más personas al Señor. Y creo que todas estas personas son un punto importante en el cual tratar a nosotros. Y Dios es muy puntual y nos dice en Primera de Pedro, que Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que tener siempre los ojos bien abiertos y sobre todo tener una relación cercana con Dios, y de esta manera será mucho más fácil ganar el juego. Y es que obviamente si nosotros no tenemos una relación cercana con el Señor y no lo conocemos, no vamos a tener herramientas suficientes para poder vencer al adversario. Y así como en el juego podemos ir descubriendo poco a poco cómo es que el impostor se metió y se disfrazó de un tripulante, así en la vida cristiana también podemos hacerlo. Podemos con el paso del tiempo ir descubriendo de qué manera se puede hacer que estos impostores sean descubiertos y que otras personas se den cuenta de que es ese el impostor. Y sobre todo que nosotros obedezcamos al Padre y con eso, de verdad, con cumplir las cosas que Él nos manda, nuestra vida podemos descubrir súper, súper fácil quiénes son impostores y quiénes son tripulantes en nuestra vida. Y con el juego nos dimos cuenta que cualquiera podría ser el impostor, incluso tu mejor amiga, tu novio, o pues ya les dije, también sus papás. Y es importante que por eso tengamos una relación con Dios diaria. En el libro de Juan dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero que Jesús vino para que tengamos vida en abundancia. Pero todos tenemos esa oportunidad de poder aprender a distinguir entre el impostor y el tripulante. Y esto nos puede ayudar a llegar a la meta de una vida eterna con Cristo. O sea, imagínense lo importante que es saber quién es el impostor y quién es el tripulante en nuestra vida. Que esto puede ser que nos lleve por el camino del Señor o nos lleve por el camino de la perdición. Y ni tú ni yo queremos ir por ese camino. Entonces tengamos los ojos súper, súper, súper abiertos a saber y a poder identificar quién es tripulante y quién es impostor. Y esto se hace con una relación cercana con nuestro Señor. Y cuando estamos en la vida cristiana podemos llegar a caer en el error de creer que todos los que nos rodean son para bendición de nuestra vida. Pero muchas veces no es así y nos llevan por otro camino. Son impostores y es por eso que tenemos que estar bien enfocados en lo que es verdaderamente de Dios. Y es que justo cuando, incluso teniendo amigos cristianos, esos amigos nos pueden llevar como hacia el otro lado. Es como de que, oye, es que estamos muy cansados, mejor no entramos al culto. O incluso en esta pandemia es como mucho más fácil dejarnos llevar como por otras personas, justo porque como no estamos yendo presencialmente a la iglesia, quizá nos cuesta trabajo decir, ay, claro, pues mejor no me conecto al culto y lo escucho mañana y no pasa nada. Pero realmente mañana escuchas el culto o te estás dejando ser presa de un impostor fácil. Entonces, creo que hay que tener los ojos bien abiertos a lo que el mundo quiere que caigamos para que encontremos nosotros la mentira, para que encontremos al impostor en nuestra vida
Y hay que tener nuestra mirada bien puesta en Jesús y confiar en que los tripulantes de nuestra vida nos ayuden a vencer. Y es que no todo este juego es malo. Si hacemos equipo con nuestros tripulantes, podemos vencer y encontrar al impostor. Así que seamos equipo, busquemos personas que se acerquen al Señor, que nos acerquen a Dios, que también oren, que veamos que realmente tienen una relación con Él diaria y no solo una relación con Él espontánea de cada miércoles que tienen su estudio o cada domingo que hay culto. No, al contrario, seamos buenos tripulantes de esta vida y ayudemos a otras personas a encontrar los impostores. Y si nosotros estamos siendo el impostor, también aceptémoslo, reconozcámoslo y dejemos que Dios actúe en eso. Entonces, espero que esto haya sido de muchísima bendición para su vida y vamos a orar para terminar. Señor, gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos. Dios, gracias porque pudimos aprender de tu palabra, Señor, y todo lo que dije tú lo has puesto en mi corazón. Te pido que tú nos ayudes a ser buenos tripulantes de tu reino y que podamos descubrir a los impostores en nuestra vida, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por todo tu cuidado y por todo tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bye. Hola hermanos, buenas tardes, sean bienvenidos a las practienseñanzas del día de hoy. Y hoy les traigo una practienseñanza muy sencilla. A veces hacemos compras donde nos entregan nuestros artículos en cajitas de cartón. Yo aquí tengo una y la vamos a usar para hacer un porta especiales. A veces nosotros en casa, más bien nos va a servir para almacenar en nuestra alacena. A veces no tenemos como algo que separe nuestros envases, ¿verdad? Yo soy un poquito fan de la organización y me gusta que sea fácil desplazar las cosas. Por ejemplo, en la alacena, a veces estamos buscando un frasco o estamos buscando algún artículo que hayamos comprado y nos quedó hasta atrás de la alacena, ¿verdad? De nuestra cocina. Bueno, pues esta nos va a servir para que sea más fácil buscar esas cosas que se andan perdiendo por ahí. Yo les traigo esta cajita de cartón que vamos a hacer y espero que sea de bendición para ustedes. Bueno, nuestros materiales son muy sencillos. Yo tengo aquí, este es una mica adherible que trae un decorado. Se los voy a acercar un poquito a la camarita. Si lo ven, está como a un ladito, es como una mica adherible. Entonces vamos a utilizar como primer material nuestra caja de cartón. Después vamos a utilizar nuestra mica adherible con un decorado. Este lo pueden adquirir en donde venden telas o a veces los venden también por internet para que nos salgamos, pero es muy fácil de conseguir, hermanos, y hay muchísimos decorados. Un cúter y nuestra pistola de silicón. Vamos a realizar como primera parte de nuestra cajita. Vamos a quitar una de las pestañitas. Así yo tengo aquí mi caja desarmada. Entonces vamos, trae las cajas, estas de cartón por lo regular traen la parte donde se une y yo la tengo de este lado. Entonces lo que voy a hacer va a ser despegar mi cajita. Ahorita ustedes van a ver que donde está la unión de la cajita. Voy a despegarla para poder forrar muy bien por ambos lados nuestra caja de cartón. Esa es la idea, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, deshicimos nuestra caja. Yo voy a quitar una de las pestañitas con nuestro cúter. Vamos a quitar las pestañitas de nuestra caja. Es muy fácil. Y la idea de que sea esta mica como adherible es que en nuestra cocina a veces limpiamos con trapito húmedo
con un trapito húmedo, ¿verdad? Entonces, si nosotros utilizamos tela o papel, se nos va a mojar. Como ustedes pueden ver, voy quitando las pestañitas de mi caja. Me paro para que vean el proceso de la cajita. Aquí estamos quitando las pestañitas. Esto no lo vamos a tirar, hermanos, porque nos va a servir después. Y ahora, como segunda parte, vamos a extender nuestro papel tapiz. Lo voy a recortar para que podamos forrar por ambas partes nuestra caja. ¿Cuál es la idea de que la forremos por ambas partes? Que quede la decoración y que cuando nosotros sacamos nuestra cajita la podemos limpiar por dentro también perfectamente. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo paso. Aquí ya empezamos a forrar nuestra caja. Nuestro papel que estamos utilizando como mica adherible trae aquí números. Es a veces como cuando forramos los cuadernos de nuestros hijos, es más o menos el mismo material. Entonces va a ser un poquito más fácil que podamos tomar la medida de nuestra caja y poder hacer esta parte que estamos forrando nuestra cajita. Bueno, yo aquí ya estoy forrando la parte de afuera de mi caja y vamos poco a poco. No necesitamos ningún otro pegamento, solamente nuestra mica adherible con diseño. Es muy fácil de realizar. Ahora vamos. Quiero que lo vean aquí cómo lo vamos haciendo. Y miren, vean, lo estamos pegando. Quería voltearlo para que ustedes lo vieran y poderlo pegar poco a poco. Miren, así nos va a ir quedando. Vamos a sacar un poquito el aire aquí a nuestro papel. Y es un poquito más fácil porque es cartón. Sí podemos despegar un poquito e ir ajustando nuestra cajita. Les comentaba que hay muchos diseños de este papel tapiz y es más fácil que vaya de acuerdo con la decoración de nuestra casa. Un poquito de que recarguemos nuestro en el piso para seguir pegando nuestra cajita. Y ya les comentaba que se puede despegar si nos guarda un poco de aire. Podemos ir ajustando nuestra mica para que no nos queden esas arruguitas, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad?, que resulta tan fácil hacer cosas, hermanos, para nuestra casa.
Ya quedó nuestra caja forrada por ambos lados y como pueden ver se ve como plastificada. Entonces la vamos a poder limpiar perfectamente. Siguiente paso es que vamos a armar nuestra caja como estaba al principio, ¿verdad? La vamos a unir, ¿se acuerdan que la despegamos? Y le vamos a poner silicón para unir nuestra caja nuevamente. Esperamos unos segunditos. Va a ser muy fácil porque esto también es plástico. Entonces vamos a poder armar nuestra cajita otra vez. Uf. Creo que no dejé enfriar perfectamente bien. Digo, en casa ustedes tienen un poquito más de tiempo de poder esperar y de hacerlo un poquito más con calma. Recuerden que nos quedaron las pestañitas de la parte de arriba de nuestra caja. ¿Recuerdan que las recortamos? También las forramos. Algo que se me olvidó decirles es que aproximadamente necesitamos 2 metros y medio. Nuestro rollito viene más o menos, ahorita se los vuelvo a mostrar. Tengo aquí otro rollito, miren, de este tamaño. Y dice que trae 1.40 metros, o sea, 1 metro con 40 centímetros. Pero necesitamos aproximadamente 2 metros con 20. Entonces necesitamos 2 rollitos. Dependiendo del tamaño de la caja, porque si tenemos una caja más pequeña, perfectamente nos alcanza con un rollito. Bueno, ahora quiero que vean cómo está quedando nuestra caja. Ya quedó armada. Está por los dos lados. Está por dentro, está forradita y la vamos a poder limpiar perfectamente. Bueno, aquí le voy a poner estas divisiones a nuestra caja. Quiero que vean. Son las pestañitas que teníamos acá arriba. Y vamos a poder poner nuestros frascos, nuestros envases de cristal, y cuando metemos a la alacena sacamos perfectamente bien. Ya no vamos a tener nada oculto. El tamaño de la caja pues tiene que ser de acuerdo al tamaño que ustedes necesiten para su cocina o para su closet. Yo puse este material, les recuerdo, porque lo usamos para la cocina y es más fácil de limpiar. Pero a veces en nuestro closet, para nuestra ropa o para calcetines, para perfumes, utilizamos este material. Pero para ropa, para telas, podemos utilizar papel o pintada en nuestra caja. Recuerden que lo que tengamos en casa es lo que necesitamos utilizar. Bueno, hermanos, les agradecemos. Voy a tomar unas fotitos para que vean de qué manera quedó nuestro organizador para nuestra cocina. Y nos vemos el próximo jueves en otra práctica de enseñanza. Hasta luego. Hola hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Carla Olivares y hoy tengo la bendición de estar nuevamente con ustedes con una práctica de enseñanza. Y hoy es más especial porque me acompaña mi pequeña hija Vania. Hola, mi nombre es Vania y estoy acompañando a mi mamá para hacer esta práctica enseñanza. Vamos a hacer unos panecitos que a Vania y a mi esposo les gustan mucho y son panes que están hechos en casa y son para personas que están cuidando su alimentación, que no pueden comer muchos carbohidratos y también son aptos para personas que son intolerantes al gluten, ya que no están hechos con harina de trigo, ¿sale? Entonces, los ingredientes que vamos a necesitar son harina de almendras, aquí la está mostrando Vania,
pueden comprar de la marca que ustedes quieran. A nosotros nos gusta mucho la del Costco, pero la que quieran está perfecto. El psyllium es una semilla que es muy buena porque al hacer un pan sin trigo y que no tiene gluten, no tiene como la elasticidad que tiene un pan regular, y el psyllium hace que este pan pueda tener esa esponjosidad, y eso pues está muy rico. Ahora, este psyllium lo pueden conseguir en tiendas naturistas o en tiendas especializadas, pero también está en su versión comercial, que es el Metamucil. Pero ojo, este Metamucil que tengo aquí es sabor naranja. El que ustedes necesitan es el sabor natural. Estos también, hay algunas personas que se los dan en el Seguro Social, también lo pueden ocupar. Y es bien importante que sea sabor natural y no de sabor naranja. Otro ingrediente que vamos a necesitar, este es opcional, pero a mí me gusta porque le da un toquecito muy rico al pan, es vinagre de manzana. También vamos a ocupar polvo para hornear, claras de huevo, agua, también un poquito de sal y semillas. Yo les recomiendo que ocupen una báscula. A mí me gusta mucho utilizar una báscula digital, porque me ayuda a tener el control exacto de las cantidades que requiero. Entonces, vamos a poner aquí nuestra báscula. Aquí ya Vania me ayudó a pesar primero nuestra harina de almendras. Aquí tenemos 300 gramos de harina de almendras. Para iniciar con la receta, vamos a comenzar mezclando primero los ingredientes secos. Después vamos a colocar 80 gramos de psyllium. Vania, ¿me ayudas a ponerlos aquí, por favor? Gracias. Vamos a poner 4 cucharaditas de royal. Este yo les recomiendo que lo pasen primero por un colador para que a la hora de mezclarlo los grumos pues se nos vayan yendo. Mi vida, ¿me ayudas a hacerle así, por favor? Y le vamos a poner 2 cucharaditas de sal. Todos los ingredientes secos los vamos a mezclar primero para después ir incorporando lo demás. Estos panecitos en casa nosotros los preparamos y los servimos como pan de hamburguesa, o también saben muy ricos con queso crema o con un poquito de mantequilla. Repito, es un pan que es alto en grasa, sí, bajo en carbohidratos, pero es ideal para personas que no pueden comer trigo. Una vez que todos los ingredientes están en nuestro bowl, lo vamos a mezclar. ¿Me ayudas, Jorge? Ahora, viene esta parte que la voy a hacer yo, ya que necesitamos agua caliente. Son 450 mililitros de agua caliente. Este le va a ayudar al psyllium a que se active y pueda hacerse una masa como un poquito viscosa. Primero vamos a colocar el huevo. Son 6 claras de huevo. Y ahora vamos a ponerle un chorrito de vinagre. Yo voy a poner 2 tapitas. Este es opcional, pueden o no pueden ocuparlo, es como ustedes prefieran, es un toquecito nada más. O pueden nada más ponerle una tapita también. A nosotros nos gusta y por eso le ponemos un poquito. ¿Verdad, mi amor? Sí. Tiene un olorcito fuerte, pero sí. No le deja ningún tipo de sabor a vinagre al pan, para nada. Si se fijan, se está haciendo como una masita, como viscosita. Eso es por el psyllium. Y ahorita que le agreguemos el agua, se va a hacer todavía más como gelatinosa. Con mucho cuidado. Lo vamos a ir poniendo. Y seguimos mezclando. Podemos ocupar de estos tenedores que son gigantes, que a mí me encantan. O también puede ser con una miserable para
asegurarnos de que toda nuestra mezcla esté bien incorporada. ¿Quieres mezclar, Vane? Sí. Miren, aquí se está haciendo como si fuera una masa, ya una masa de pan, porque antes era nada más viscosa y ahora ya parece más una masa de pan. Ahora, estos panecitos, si los quieren poner para hamburguesa, en la parte de arriba, ahorita que los metamos al horno, le podemos poner algunas semillas. Nosotros aquí vamos a ocupar un poquito de chía y semillas de girasol, pero ustedes pueden ocupar ajonjolí o la semilla que más les guste en casa. Ya cuando se empiece a poner un poquito más dura, le vamos a ir mezclando un poquito más, tratando de incorporar todos los ingredientes. Aquí es donde voy a cambiar a la miserable para asegurarme que toda mi mezcla esté bien incorporada y que no se me vaya a ir nada seco por ahí y que no esté integrada. Lo ideal es hacerlo con las manos. Eso ya es cuestión de cada quien, como ustedes se acomoden. Y ahorita en un momento tengo que meter las manos limpias, por supuesto, para poder ir formando los bollitos. Antes de que empiecen a hacer toda su mezcla, es bien importante que precalienten el horno. Pongan el horno a 180 grados para que en cuanto terminen de amasar y meter los bollitos, pueda empezar a trabajar el horno y al ratito van a ver qué rico les va a quedar ese horno. ¿Ya vieron cómo está quedando la masa? Aquí tengo a mi catadora oficial y mi ayudante, que me está revisando y viendo qué tal estoy haciendo las cosas. A ver si lo estoy haciendo bien, ¿no? O más o menos. Si lo van a hacer con las manos, mucho cuidado, porque recuerden que pusimos agua caliente. Entonces no se me vayan a quemar por ahí. Toca el turno de amasar con las manos. Recuerden que está un poquito caliente. Entonces vamos a pasar a una tabla nuestra masita. Y les recomiendo que tengan un poquito de agua en un recipiente para que se mojen las manos y sea más fácil para ustedes manipular la masa. ¿Manipulen la mano? Como que haces una bolita. Exacto. Lo que vamos a hacer ahorita es terminar de amasarla ya con las manos y la vamos a dividir para formar los bollitos e irlos colocando en nuestras charolas. Si tienen un asistente como yo, mientras ustedes pueden ir preparando las charolas con el papel encerado o también con... Hay unos tapetitos que son como de silicón, que son muy buenos. No tenemos que andar gastando tanto papel y esas se lavan sin problema. ¿Listo? Bien, ahora que ya está bien bien amasada nuestra masita, nos vamos a lavar las manos. Vania se va a ir a lavar las manos en lo que yo voy a ir cortando esta. Vamos a tratar, yo ocupo el cuchillo para tratar de cortar lo más parejito posible. Vamos, esta receta más o menos nos va a alcanzar como para unas 8 porciones. Aquí ya tenemos estos 4 y estos los vamos a volver a partir a la mitad. Así, ya tenemos ahí nuestro triangulito. Se va a mojar ahorita las manos Vania y va a empezar a hacer las bolitas para nuestros bollitos. Es importante mojarse las manos, ya que como la masa es muy pegajosa, precisamente por el psyllium, se nos puede quedar un poquito pegado. No tienen que quedar perfectas, no pasa nada, pero hay que tratar de darle como una forma como redondeada. Y miren, las manos quedan casi con nada de masa pegada. Siempre y cuando nos mojemos un poquito las manos. Exacto. Si no, a lo mejor sí se nos pega una que otra cosita de, sí, de masa. Recordemos que los panes que se hacen sin gluten, es muy fácil que se desmiguen, que se desmoronen. Entonces el psyllium nos ayuda muchísimo para que esto no ocurra y pues nos recuerde el rico sabor del pan.
Es bien importante que no pongamos tan juntas, si quieres separarlo un poquito más, tan juntas los bollitos, porque la masa crece. La masa crece, entonces no queremos que se nos vayan a aplastar unos con otros. Seguimos haciendo nuestras bolitas. Claro, y las manos te van a quedar un poquito como que pegajosas. Sí, pero nada que el jabón no pueda hacer. Exacto. Aquí, por ejemplo, nada más vamos a dejar estas cuatro. No sabemos qué tan grandes vayan a crecer. Entonces, para que cada una tenga su espacio y pueda crecer sin problema, por eso las vamos a dejar así. Y también nuestra otra asistente nos ayudó a poner dos charolas, entonces vamos a aprovechar ambas. Sí. Miren, que yo ya hice una bolita y la voy a poner aquí. No tan pegada a la orilla, porque también van a crecer de ese lado, y si no, se puede, a la hora del cocimiento, se puede como que hacer como no queremos. Puede crecer de más. Sí, puede crecer de más y no. No nos gusta que crezca de más, ¿verdad? Entonces mejor así. Mejor no tan pegada. No a la tan orilla. Pegada, cada una con su espacio. Sí. ¿No? Es como si tú compras una cama, muchas camas compras cuatro camas individuales y tienes cinco hijos, entonces no van a caber los cinco hijos en todas las camas que tienes. Así que necesitas que cada uno tenga su espacio. Y es lo mismo con los panecitos. Muy bien, ya que tenemos nuestros panecitos, aquí pusimos un poquito de aceite de oliva. Y con una brochita les vamos a poner aquí solamente la parte de arriba. ¿Me ayudas, mi amor, a hacer los demás? Claro. Y les vamos a poner la chía o la semilla que ustedes quieran. Ahora, esta no pega tan fácil. Ayúdate un poquito con tus dedos para que pegue bien. Los puedes aplastar así sin ningún problema, no pasa nada. Estoy tirando aquí. Puede ser chía, o repito, puede ser semilla de girasol. Nosotros vamos a hacer 4 y 4. Porque aquí tenemos un chamaquito que no le gusta la chía. Entonces vamos a sustituir. Vamos a sustituir. Eso es lo bueno de las recetas. Y aparte, es muy padre hacer esta receta con nuestros hijos, porque así ellos también aprenden y es una actividad linda que pueden hacer juntos. Y es mejor que nosotros mismos hagamos a veces nuestros alimentos y que no compremos pues las cosas procesadas que hay en el súper. Yo sé que a veces sale más barato comprar un paquete de bimbollos por 35 pesos, pero nunca sabemos qué es lo que nos estamos llevando a nuestro cuerpo, y es importante que respetemos nuestro cuerpo y lo alimentemos bien. Y nosotras como mamás tenemos como ministerio cuidar de nuestros hijos y cuidar qué es lo que les damos de comer. Y pues es mejor darles algo saludable, rico, y no algo procesado y que a la larga pues les puede hacer daño en su cuerpecito, ¿sale? Aunque las dos sean ricas, es más bueno que sea saludable rico a que sea procesado rico. Es correcto. Bueno, vamos a meter estos al horno y van a tardar aproximadamente unos de 50 a 60 minutos dependiendo de la potencia de su horno, y en un ratito lo sacamos para ver qué tal quedará. Ya pasó una hora desde que pusimos a nuestros bollitos en el horno, y después de que los sacamos con muchísimo cuidado, los colocamos en una de estas rejillas. Si no tienen de esta rejilla, puede ser las rejitas que vienen en los hornos eléctricos, para que dejemos que el pan se enfríe. Es bien importante que el pan esté completamente frío antes de partirlo para que no se nos deshaga. Entonces, tengo dos catadoras que nos van a ayudar el día de hoy a probar el pan. Vamos a partirlo con mucho cuidado. Repito, estos panecitos se pueden ocupar para hamburguesas o también le podemos poner un poquito de mantequilla o bien queso crema en esta parte. Y fíjense cómo se ven y cómo está el pancito. Tiene forma
como un pan normal, como un pan de trigo. Y pues la verdad es que el psyllium es un ingrediente bien bueno para la repostería y para los panes, especialmente para la gente que es celíaca o intolerante al gluten. Es una muy buena alternativa para ellos. Y para los que no, también es buena para que los niños lo consuman y este ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Pues bueno, Vania y mamá, pruébenlo a ver qué tal nos quedaron nuestros panecitos. A ver, Vania, vamos a ponerle un poco de mantequilla, mi amor. Es mejor que pues, saquemos un poquito antes la mantequilla para que no esté durita. Para que no esté tan durita. Pero ahorita lo vamos a probar. A ver, ¿qué tal sabe? Te los recomiendo. Háganlo en casa, ¿eh? De verdad que están bien ricos, hija. ¿Te gusta? Está muy rico. Pues bueno, muchas gracias a los hermanos de Somos Todos por permitirme estar nuevamente con ustedes. Espero les haya gustado esta receta. Y pues recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces hay que cuidarlo, es el único que tenemos, hay que hacer lo que nos corresponde y pues nosotras como mamás hacer lo propio con nuestros hijos. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, les agradecemos esta tarde que hayan estado con nosotros en estas prácticas y enseñanzas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y les recordamos que la próxima semana ya tendremos prácticas y enseñanzas con el tema de Navidad, ¿verdad? Del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, les pedimos que nos envíen sus videos. Son videos sencillos que podemos grabar con nuestro celular, hermanos, que podemos enviar para poder predicarles a otras personas del amor de Cristo. Puede ser una receta, una manualidad, un devocional, lo que ustedes quieran enviarnos, hermanos. Van a aparecer las páginas de las redes sociales de nuestra iglesia Bautista Oreb y de Ministerio Somos Todos, hermanos. Ustedes pueden contactarse directamente a la iglesia o contactarnos como ministerio en Facebook o en Instagram. También vamos a pedir que nos pongan los números de contacto donde ustedes pueden enviarnos sus ideas o preguntarnos, hermanos. A veces no sabemos, digo, en lo personal, pues yo he aprendido, pero ha sido complicado también, pero doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí. Pero sí, no nos parece que es difícil, ¿verdad? Si ustedes necesitan ayuda, hermanos, hay el Ministerio Somos Todos está dispuestos, hermanos, a apoyarlos y a ver de qué manera ustedes pueden enviarnos y grabar sus videos, hermanos. De verdad los invitamos para poder hablarles de Cristo a través de estas prácticas y enseñanzas y de los devocionales de nuestra iglesia y de Ministerio Somos Todos. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximo jueves, 6 de la tarde.